How do you like training here in Las Vegas? Las Vegas, not a lot of Dominicans. It's definitely very different from the Dominican Republic. How do you enjoy being here in Vegas? ¿Cómo te gusta a ti estar aquí en Las Vegas? Porque Las Vegas no hay mucho dominicano y también es muy diferente a la República Dominicana. ¿Cómo te cae Las Vegas como una ciudad? Bueno, me cae muy bien. De verdad que me he encariñado a Las Vegas, Nevada, porque es un gran campamento. A pesar de que no somos americanos, somos latinos. Aquí también hay latinos, como mexicanos, cubanos, boricuas, venezolanos. Y nosotros, como latinos, nos llevamos muy, muy, muy bien. Y mi entrenador técnico, Ismael Sala, es un gran entrenador. De verdad, de que yo caí en la mano de él, el boxeo me cambió. De verdad, sin mentir, cambió radicalmente, porque un entrenador que enseña todavía él está en lo básico. Él está aquí en el top, pero él trabaja mucho lo básico, la cual es la que no debemos de olvidarnos nunca, es como la escuela, y para así poder hacer buen trabajo en cada pelea. Okay, I love Las Vegas. Las Vegas is definitely a city that I have a lot of Latinos here in the training camp with me, whether it be Venezuelans, Puerto Ricans, Cubans, and working with Ismael Salas, my style has changed radically. He has improved me much because Ismael Salas is somebody who works very, very much on the basics. You know, although he's a top trainer, he's definitely one of the best trainers in all of boxing. He's somebody who makes sure you do the basic things well. And to me, because of that, my style has increased very, very much. Okay, and after the fight, let's say both you and Pueyo win. Have you guys planned how you guys gonna celebrate? Okay, vamos a poner que el 20 de agosto, los dos ganen, tú y Pueyo. ¿Ustedes han planeado la fiesta después? Sí, sí, claro. Oye, cada que me menciona eso, se me engranan los pelos. Esa noche va a ser histórica. Porque creo que por primera vez en la historia, dos dominicanos del mismo pueblo, de la misma ciudad, van a estar conquistando un título mundial esa noche. Para nosotros estamos entrenando los dos juntos, porque estamos en el mismo campamento. Y como te digo, es una confianza inevitable. O sea que estamos al 100% positivo, con toda la gana, con mucho deseo de ser campeones mundiales. Ese es el deseo de cada atleta dominicano, y ser campeón mundial con una carrera invita. Que eso es también otro, ¿me entiendes? Otro orgullo que nos lleva pues más allá de lo que cualquiera otra persona puede pensar. Okay. Wow, you asking me that question, it gave me goosebumps again. We have planned out how we're going to celebrate, because this is going to be a historic night. This is going to be the first night two Dominicans become world champion. This is something that's historic. We both had every athlete, specifically Dominican athlete, has a goal to become a world champion. And my goal is not only to become world champion, but to end my career undefeated.